Yeah. Should be live. Thank you very much, Alex. Yeah. Okay, we're live. We're live. Okay. Thank you very much, Alex. Hola a todos y todos. ¿Me escuchan? Sí, todos. Bueno. En el momento que deje de hablar, por favor, háganme una señal. Por favor, Alex, gracias. Hola a todos y muchas gracias por su participación en este panel sobre el autoritarismo y resistencia en América Latina en el contexto de COVID-19. Me complace mucho en poder presentar a nuestros panelistas cuyas formaciones y trayectorias en el ámbito de las ciencias sociales se han distinguido no solo por su rigor y valor de investigación, sino por sus contribuciones a nuestro conocimiento teórico, sobre todo las funciones estructurales en la vida social, política, económica y cultural de las diferentes regiones latinoamericanas. En su conjunto los une a estos presentadores ser parte de un equipo editorial muy entregado al servicio del avance del pensamiento crítico en la revista académica Latin American Perspectives, pero individualmente ejercen en sus disciplinas particulares. Sobre todo las funciones. Sí, en los campos de historia, economía, sociología y estudios latinoamericanos en general. Quisiera, antes de presentar a nuestro primer invitado, agradecer a Ron Chocolt, miembro fundador de Latin American Perspectives y profesor emérito de Economía y Ciencias Políticas por la Universidad de California, Riverside. También quisiera agradecer a Alfonso González Toribio, quien es el director del Programa de Estudios Latinoamericanos, ambos también en UCR, en la Universidad de California, en Riverside. Y quisiera también, sobre todo, subrayar un gran agradecimiento a sus equipos, sobre todo a Alex Scott y a Eskel Román, por hacer este evento posible. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, quisiera presentar a nuestro primer ponente. Él es Abelardo Mariña Flores, profesor de Economía Política del área Sociedad y Acumulación Capitalista del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Sus temas de investigación incluyen teoría marxista del valor, de la acumulación y de la crisis, economía laboral, acumulación de capital en México, América Latina y el mundo. El profesor Mariña Flores también es miembro de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina, o sea, la CEPLA, y es miembro del International Initiative for Promoting Political Economy, IIPPE. Sin más, le doy el micrófono al profesor Mariña Flores. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos por la invitación a Latin American Perspectives y en particular a Alfonso. Estoy muy, muy agradecido de tener la oportunidad de poder plantear algunas ideas en este panel. Y lo que yo voy a hablar es el contexto dentro del cual se ha desarrollado la crisis del COVID-19 y la actual recesión en México. Es interesante, creo yo, para el público destacar que hay particularidades del México actual que son muy distintas a las de otros países, por ejemplo, Brasil, ¿sí? Ahora gobernado por ese personaje tan siniestro como Bolsonaro, o Estados Unidos por Trump. En el México actual está marcado por el triunfo electoral hace casi un par de años, ¿sí?, de una opción progresista, antineoliberal, ¿sí?, y el inicio de gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018. Entonces, podría yo decir que en México, en realidad, la resistencia la estamos organizando desde el pueblo, desde los segmentos progresistas, junto con la mayoría de los segmentos del gobierno, en contra de una burguesía
manifiesta todos los días su gran corrupción y contra el crimen organizado. Muchos segmentos de la burguesía están íntimamente articulados con ese crimen organizado. Entonces, la situación es un tanto distinta a la de otros países, como señalaba yo. ¿Qué ha pasado en estos 18 meses del nuevo gobierno? Sí, pues que realmente sabíamos que existía la corrupción, sabíamos de los vínculos de grupos de la burguesía con el crimen organizado, ¿sí? Pero nunca nos imaginábamos el nivel y las estructuras de corrupción en lo que podemos decir era un sistema público-privado, ¿sí?, que estaba dedicado a saquear al gobierno y saquear al pueblo mexicano. ¿Sí? Como algunos ejemplos, ¿sí?, en el caso de la producción de petróleos mexicanos, ¿sí?, había una estructura de robo sistemático de combustibles de los ductos de Pemex, que estaba organizada, ¿sí?, desde la propia torre de Pemex, donde están las oficinas corporativas de Pemex, porque ahí hay un piso completo en donde se tiene el registro de la medición, ¿sí?, de las válvulas de todo el sistema, ¿sí?, de ductos en el país. Y desde ahí se organizaba este robo de combustibles, en donde evidentemente estaban involucradas mafias criminales de lo peor, que también se dedican al narcotráfico, al tráfico de armas, al tráfico de personas, pero también segmentos del sector empresarial, fundamentalmente los concesionarios de las gasolineras, ¿sí?, donde se venden los combustibles. Hay cálculos conservadores, ¿sí?, se calculaba que se estaban robando 4 o 5 mil millones de miles de millones de dólares, para ustedes billones de dólares, ¿sí?, anualmente en este tráfico ilegal. En algunos estados de México, cuando el gobierno ataca este tráfico ilegal, pues escasea la gasolina. ¿Por qué? Porque había estados en donde el 80% de la gasolina que se distribuía era gasolina robada por estos mecanismos. Otro ejemplo es el sector salud, ¿sí? En México tenemos un sistema de salud para trabajadores del sector privado, otro para sector público y otro para población abierta, ¿sí? Se calcula que más del 50% del presupuesto dedicado a la compra de medicamentos y equipo y materiales era robado. Y era robado por una alianza entre los monopolios de distribución de medicamentos y equipo, ¿sí? Que eran intermediarios entre las farmacéuticas, los fabricantes, y muchos directores de hospitales y funcionarios del sector salud. El caso más dramático fue cuando se descubre que, por ejemplo, en Puebla, el gobernador de Puebla que encabezaba esta mafia, compraban supuestamente medicamentos oncológicos para tratar a los niños, y lo que les inyectaban a los niños era agua, por lo menos parece que era agua destilada, pero ese era, se pagaban los medicamentos y a los niños les inyectaban agua. ¿Qué sucede cuando se toma posesión? Pues que estos monopolios generan una escasez de medicamentos, ¿sí? Se niegan a distribuir los medicamentos y lo decían explícitamente, ¿sí? Entonces el gobierno en un momento dado, el año pasado, tuvo que hacer importaciones directas ante el boicot de estos monopolios de la distribución. Otro ejemplo, ¿sí?, es dramático, ¿sí? Los grupos locales, regionales, dedicados a combatir los incendios forestales, eran los que tenían planes para provocar sistemáticamente incendios, porque cada incendio cobraban una comisión por cada emergencia y por el agua y los combustibles utilizados para combatir los incendios. Cuando los gobiernos empiezan a desmantelar estas estructuras, pues evidentemente hay un incremento en los incendios. Eso fue a mediados del año pasado.
y así sucesivamente, ¿no? Todos los gobiernos, muchas instituciones, incluidas universidades públicas, tenían nóminas para pagar a los espacios de los comunicadores, de los pseudoperiodistas, de radio, televisión, diarios, para promoción y para ocultar la verdad. Cuando esto se empieza a cortar, evidentemente la mayor parte de los medios de comunicación están atacando sistemáticamente al gobierno. Bueno, este es un ejemplo. ¿Qué pasa en el primer año de gobierno? El gobierno de la Cuarta Transformación decidió hacer una reestructuración integral de todas las estructuras de gobierno, ¿sí? Hubo mucha discusión porque había gente que decían que había que hacerlo paulatino, ¿no? Y el presidente dijo, no, esto va integral y vamos a estar un año limpiando la casa, porque si no, nos vamos a contagiar a la nueva gente que se está incorporando. Tenemos que modificar todas las estructuras y todos los procedimientos. Por ejemplo, el de licitación y adquisición de medicamentos y equipo para el sector salud. Esto evidentemente pues, ha generado problemas, porque además dentro de la administración pública ha habido un boicot permanente, en primer lugar, de los mandos medios superiores, que eran priistas, panistas, perredistas, ¿sí? Y que estaban involucrados en las redes de corrupción. Entonces, pues no se puede llegar a correr a todos, ¿verdad? Y los que, algunos sí, los más extremos, pero los otros se han dedicado al boicot. Y los trabajadores de base, en su mayoría, pertenecen a sindicatos corporativos también totalmente corruptos. Entonces, realmente es muy difícil hacer que el personal trabaje, ¿sí? Porque siempre tienen la protección de un sindicato corporativo y corrupto. Eso se está acabando. ¿Por qué? Porque hubo una reforma a la ley laboral que apunta a eliminar a estos sindicatos corruptos. Y una última dificultad es que pues entran los nuevos cuadros de gobierno, en la mayoría muy jóvenes, con poca experiencia, que han estado aprendiendo sobre la marcha, ¿sí? Orgullosamente, muchos de estos cuadros jóvenes vienen de las universidades públicas, han sido formados por nosotros, por gente que tenemos ideas progresistas, que somos luchadores sociales desde hace muchos años. Pero bueno, hay un costo de aprendizaje. Siguiente elemento que es importante señalar. En todo el mundo lo sabemos, el coronavirus no es la causa de la recesión mundial que estamos enfrentando. Ya había tendencias recesivas claras en todo el mundo. El comercio internacional de bienes se contrajo desde finales de 2018 debido a las guerras comerciales de Trump, debido a la guerra comercial en particular con China, debido a la disrupción del funcionamiento de la Unión Europea, en gran medida por el Brexit, ¿sí? Entonces, estas tendencias recesivas ya se detectaban desde el año pasado. Efectivamente, la crisis sanitaria que estamos atravesando, lo que explica es la gran profundidad con la que se inicia la recesión finalmente, y va a determinar seguramente su duración. En México en particular, la recesión ya se había declarado desde, bueno, ya llevamos 4 trimestres de contracción del PIB, desde el segundo del año pasado. ¿Y a qué se debe esto? Se debe, en primer lugar, uno, a la disminución del valor de las exportaciones, las petroleras, ¿sí? Que se desplomó el precio, pero también las manufactureras, ahí no es por el precio, sino por el volumen, ¿sí? El mismo debilitamiento de la inversión productiva en Estados Unidos, de la que depende su demanda de importaciones de México, de maquinaria y equipo, por ejemplo, ¿sí? El retardo en la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio explican en gran medida esta disminución del valor de las exportaciones mexicanas, especialmente las manufactureras, que son el 80% del total de exportaciones, y en particular del sector de equipo de transporte, automotriz. También, ¿sí? Tenemos que esta recesión
se explica en gran medida porque desde que triunfa López Obrador, ¿sí?, en 2018, en julio, pues en realidad estamos viviendo un lockout de inversión privada por parte de la mayor parte de empresarios. Entonces la inversión productiva se ha caído sistemáticamente desde finales de 2018. Y a eso lo que ya habíamos señalado, que es el retraso en el gasto público frente a la necesidad de reestructurar todos los mecanismos y procedimientos de ejercicio del presupuesto. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Sí? México declaró la contingencia alrededor del 22 de marzo de este año, ¿sí? En realidad, pues sí, ha habido en 2 meses, lo que es marzo y abril, se han perdido 650 mil empleos. Se calcula que ahora en el mes de mayo se añadan otros 350 mil hasta alcanzar 1 millón. En realidad, lo que sorprende es que la caída del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de este año fue relativamente muy pequeña, ¿sí? Se concentra o está causada fundamentalmente por la contracción del sector de la construcción, ¿sí?, que está paralizado, de la crisis en las exportaciones de productos automotrices, pero eso ya viene desde antes, ¿sí?, se agudiza evidentemente con el cierre parcial de la industria automotriz en Estados Unidos, ¿sí?, y evidentemente los sectores de servicios de esparcimiento, hotelería, restaurantes, ¿sí? Pero en realidad la caída no ha sido tan fuerte como se esperaba. Y esto se debe en gran medida a que en México la mayor parte de la actividad económica es informal, ¿sí? Entonces, fíjense, el 50% del empleo en México es informal. Lo platicábamos antes de empezar la reunión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que pues es gente que tiene que trabajar para poder vivir, vive al día, ¿sí? Lo que no gana hoy, pues no puede consumir. Entonces, en ese sentido, los cierres de la actividad económica, sobre todo, se han dado en el segmento formal de la economía. Pero el resto de la economía, ¿sí?, sector rural, actividades agrícolas, pecuarias, ¿sí?, mucha parte del comercio, sobre todo el minorista, esos pues en realidad han seguido funcionando, no se han suspendido en mucho, ¿sí? Uno puede ver las regiones, ¿sí?, y dependiendo del grado de modernidad y de formalidad de las actividades en cada región y subregión, puede uno detectar cómo ha sido afectada la vida normal y la actividad económica. Entonces, digo, es un hecho, ¿sí?, que esto implica muchos riesgos, evidentemente, pero había fuerzas, voces desde la derecha que planteaban instaurar el estado de sitio para obligar a la gente, pero pues tú no puedes obligar a la gente que tiene que trabajar para poder vivir y conseguir cualquier ingreso para poder consumir. Entonces, este es un elemento. La respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19. Un elemento central que tomó el gobierno mexicano fue: no va a incrementar el endeudamiento para salvar a los grandes empresarios. Y esto ha generado un enojo, ¿sí?, que ha llevado a manifestaciones golpistas de algunos segmentos de la burguesía nacional. Porque lo que querían es el típico esquema que se ha vivido en todos nuestros países, en las últimas crisis, en donde el gobierno se endeuda masivamente para rescatar a los grandes empresarios y luego pues la población es la que termina pagando por decenas de años esos endeudamientos. En México seguimos pagando los esquemas de deuda que vienen de la crisis del tequila, fíjense, ya tiene eso desde 1995, el IPAP Fobaproa, los bonos carreteros, ¿sí?, y absorben una gran parte de los recursos fiscales. Entonces, el gobierno de López Obrador dijo: no nos vamos a endeudar, ¿sí? Entonces, lo que planteó es que se va a apoyar a los sectores más vulnerables de la economía y de la sociedad, está profundizando los programas sociales,
los programas sociales no nada más son de ayudas en especie y en dinero, sino también hay programas sociales que tienen la intención de, por ejemplo, de sembrar árboles. Son programas sociales que generan empleo, que por lo menos es empleo productivo en el plano ecológico, ¿sí? Y se están echando a andar también programas de apoyo al sector informal, que sobre todo son microempresas, ¿sí? Que son empresas familiares, que no tienen acceso al sistema de crédito, ¿sí? Privado, y se les están dando créditos, que la mayor parte de esos créditos evidentemente van a ir a fondo perdido, pero se les está apoyando para que puedan continuar sus actividades. En la parte de las pequeñas y medianas empresas formales, el Banco de México echó a andar un programa de apoyo con créditos, pero hacía muchas exigencias para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el gobierno de la 4T acaba de anunciar hace un par de días que el gobierno, a través de la Banca de Desarrollo, les va a dar el aval a estas pequeñas y medianas empresas formales para que accedan al crédito que da el Banco de México, ¿sí? Y en caso de que haya problemas, el propio gobierno federal va a apoyar a través de la Banca de Desarrollo a estas empresas, lo que es muy buena noticia, ¿sí? Entonces, repito, la idea es no endeudarse para apoyar a los grandes empresarios. Hay una revuelta entre los empresarios, entre la burguesía. Hay algunos, López Obrador hizo alianzas con grupos empresariales, evidentemente, para llegar al gobierno se hacen alianzas. Los grupos con los que hizo alianzas, algunos se han comportado, podría yo decir, de manera razonable, en el sentido de que incluso han pagado impuestos que debían, ¿sí? Sobre todo el grupo de Slim hizo un pago fuerte hace un par de semanas, ¿sí? Pero hay otros segmentos de la burguesía que están en plan de guerra, ¿sí? No han tenido mucho jale entre la población, las manifestaciones que han organizado son bastante escasas y hasta dan pena, ¿no? El fin de semana hicieron manifestaciones en todo el país y aquí en la Ciudad de México, pues lo que veías era puro auto de lujo, ¿no? Jeeps y Ferraris y estas grandes camionetas, y eran como 50 personas, ¿no? ¿Sí? Disculpa, Abelardo, tenemos 2 minutos más para tu presentación. Perfecto, sí, ya estoy concluyendo. Entonces, en realidad estos segmentos de la burguesía que han planteado abiertamente la destitución de López Obrador no están teniendo mucho impacto. Sin embargo, entre algunos segmentos de la clase media, ¿sí?, en redes sociales y todavía no se atreven a manifestarse, ¿sí? Sí está teniendo impacto esta organización. Por eso decía yo, en México, y con esto concluyo, el autoritarismo que estamos enfrentando es un autoritarismo que viene fundamentalmente de la burguesía, especialmente de los segmentos de la burguesía más retardatarios, seguramente los que tienen mayores nexos y sociedad con grupos criminales, ¿sí? Y ese es el gran peligro para el desarrollo de este gobierno de la Cuarta Transformación. Y la resistencia, pues, viene de los 30 millones de mexicanos que votamos por el gobierno del cambio, que vamos a seguir apoyando al gobierno críticamente, y lo hemos hecho, ¿sí? Hemos manifestado en todo momento qué cuestiones de las políticas que están instrumentando no estamos de acuerdo, ¿sí? Dentro del recorte que hubo al gasto público, se habían incluido a una serie de instituciones de educación, de investigación del sector público, no autónomas, y la respuesta, ¿sí?, de las comunidades científicas y académicas fue tan fuerte que también ayer el gobierno echó marcha para atrás y no se les va a reducir el presupuesto a estas instituciones. Aunque algunas de ellas son bastante malolientes, ¿sí? En particular una de ellas, el CIDE, ¿sí?, que fue muy progresista en los años 70, ahora en realidad depende de los fondos que consigue de USAID, del Departamento de Estado.
Entonces, en realidad, cuando lloran porque se les quita presupuesto, es lágrimas de cocodrilo, como decimos, porque en realidad los investigadores ahí se dedican a hacer proyectos para el Departamento de Estado de Estados Unidos, y los resultados que sacan son sistemáticamente muy antipopulares, muy conservadores, muy de derecha. Pero la comunidad académica defendió a todas las instituciones porque estamos convencidos de que no se debe de atacar en lo absoluto los sistemas de educación y de investigación, cualquiera que sea su signo. Pues básicamente con eso yo terminaría dándoles este panorama general de la coyuntura en México, en el marco de lo que es el nuevo gobierno que empezó el 1 de diciembre de 2018. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abelardo. Mariña Flores, por tu presentación. Solo para reiterar, soy Romina Robles Rubalcaba, profesora en Historia Moderna de América Latina, con un enfoque en estudios agrarios, y editora en Latin American Perspectives. Doy clases en la Universidad de California, Merced, en el Departamento de Historia y Estudios Críticos de Raza, Estudios Étnicos. Próximamente tenemos el gusto de presentar a Jorge Cuellar. Lo voy a presentar en inglés. Estamos intercalando tres idiomas, el portugués, el español y el inglés. Y él dará su presentación principalmente en inglés. Jorge Cuellar is a Mellon Faculty Fellow and Assistant Professor in Latin American, Latino and Caribbean Studies at Dartmouth College. Professor Cuellar is an interdisciplinary scholar who focuses on the politics and daily life of modern Central America, specifically El Salvador. Informed by social theory, his work emphasizes the life-affirming initiatives taking place in worlds characterized by social fragmentation, generalized insecurity, and environmental degradation. Professor Cuellar's recent public writing has appeared in Revista, Harvard Review of Latin America, El Faro, and NACLA. So without further ado, I give the microphone to Professor Cuellar. Pues gracias, Romina, y gracias a Latin American Perspectives y Latin American Studies and UCR. Desafortunadamente preparé mis comentarios en inglés, pero pues llegamos al español quizás en la fase de preguntas. So I'll just go in English now. I prepared my remarks here on Nayib Bukele in El Salvador under COVID-19. Then I'll detour a little bit into the history of authoritarianism in El Salvador. And then I'll offer some thoughts on how activists and critical sectors of civil society have responded to El Salvador's approach to the coronavirus. So what is the state of El Salvador under coronavirus? It's been a kind of perfect storm that's exposed the country's endemic crises of governance, economic volatility, and livability, things that we've been experiencing for some time. These crises that before were dismissed as asymptomatic have now become a full-blown fever resulting from Bukele's catastrophic mismanagement of the country's pre-existing conditions and a failure to diagnose and properly respond to other morbid symptoms. In general, these crises are exacerbated in the country due to lack of transparency, strongman politics, and a negligent understanding of the needs of Salvadoran people. Bukele has, in essence, navigated this public health crisis as if it were a matter of politics and security rather than about the well-being of people. If public health were the objective, his strategy would, for example, have drawn in experts to devise strategies across society, including public and private institutions, towards a shared vision and objective. Bukele has been characterized as an authoritarian for his singular approach to governing during this crisis, for going it alone unilaterally. He's routinely suggested that democratic procedures are ineffective, that they slow him down, that those who support his approach are honest and on the side of God, while others, the opposition and critics, are on the side of the virus. This kind of bipolar thinking of politics in black and white is a common feature of authoritarian figures
from Duterte to Bolsonaro, from figures like Modi to Trump. Bukele thinks and governs in rigid categories for the express purposes of rhetorical and political division. Bukele's style has been to reiterate the ineptitude of the Legislative Assembly, using them as a foil to turn the tide of opinion for not being uncritically on his side. The goal of his entire first year then, which actually concluded yesterday, has been to ensure his party's electoral success in the future, throwing around his popularity for an assembly sweep in February of the coming year. Already we're seeing the shift of traditional right-wingers from the National Republican Alliance, ARENA, slide over to Bukele and his party as the electoral momentum, despite international outcry for his authoritarian tendencies, continues in his favor. Bukele has used misleading comparisons to other countries such as Brazil, Peru, Ecuador, even the United States, to foment panic around the virus to make his tightening measures more palatable and ensure popular support. His initial statistical projections were basically dystopian and false. Since the instating of total quarantine since mid-March, measures have proved excessive and they've led to human rights violations. Today, people are taken to containment centers for breaking quarantine, and police and military have been authorized to, as he said in one national broadcast last month, to twist wrists to ensure compliance. The quarantine conditions themselves too, as many have noticed, are terrible and have become sites of contagion. Recent reports also tell of coronavirus cases in the prison system, in mental institutions, in local clinics, some entering the country via deportations from the United States. On the outside, in a society where react first, ask questions later approaches by police and military persist, authority often veer towards the excessive, as Salvadoran people are perceived as being incapable of following its suggestions and require a firm disciplinary hand. Another thing to note is that supposedly this security presence has led to homicide reductions, indeed historical lows. Security personnel under Bukele's emergency are also tasked to do everything. Because of little inclusion of organizations, municipalities, soldiers and police officers are often overworked. Many of them have not even seen their families, which likely makes them more irritable, more prone to error in judgment. Another worrying feature of this government is its fiscal hermeticism. We have no sense of government spending, as Bukele has not offered receipts on where emergency dollars are going. This government has taken on a series of loans to the tune of $2 billion that while still being approved in the assembly, the government has nonetheless been able to spend this money through a kind of credit line where they've diverted public funds and slashed budgets, though we're not sure where this is coming from. He even pushed out an oversight committee created for this purpose, rendering them unnecessary. The group included university leaders and people from the private sector who eventually resigned in protest. And again, anytime he appears challenged or questioned when these calls for transparency are made, he launches attacks and goes on tirades against the media and the opposition. Further, the debt that Bukele has incurred due to the coronavirus and for his novel anti-gang territorial control plan will end up crippling social mobility and survival strategies in the post-pandemic. It will be the effect from what scholars like Vijay Prashad and others have called the corona shock. The debt will lead to structural adjustments and economic conditioning, leading to harsher disciplining of the working classes, challenging already precarious people economically, and likely prompting new waves of migration north. Analysts anticipate more violence, which will then be met with the police and military force that they've invested in so generously. Like in other places worldwide, security budgets in El Salvador have ballooned during the pandemic, though this trend was perceptible even before. I'll leave the numbers to others, but what we have seen is a significant increase of policing and military under Bukele in the qualitative sense. They're everywhere, they're better equipped, and they play a more prominent role in the daily activities of Salvadorans. There's accompanying propaganda too, that has sought to shore up the image of military and police as the source of community well-being. Today, El Salvador touts its largest military budget, rivaling that of the Salvadoran Civil War. Informal economies populated by street vendors, marketplace sellers, sex workers, bus fare collectors are economically choking. Many small businesses are closing their doors, unable to pay workers or cover extortion payments to gangs.
as mobility is being restricted for the population and it becomes riskier to go out and get a few sales in, as Abelardo actually mentioned, families become further stressed. This means more, we need help. Those white flags, they will appear more often. All the while remittances too have also dropped. I would be remiss if I also didn't mention that feminicide and violence against women has also shot up during the quarantine. Another instance of human rights violations that characterize this administration and that remain in impunity. The primary reason that we Salvadorans are worried is because there has been long been a kind of military supremacy in this country, culturally and politically, alongside a still fragile democratic system. Pandemic emergency controls are evidently serving multiple purposes for Bukele. Gang groups are being frontally attacked by police and armed forces via the territorial control plan. Bukele routinely applauds himself for another day without a homicide to tout the effectiveness of these gang control efforts. Pandemic controls too appear to be no different in objective to the policing and military spending he spectacularly sought in February of this year. El Salvador, as many journalists, human rights groups, and international observers have noted, is susceptible to slipping into routine violations of human rights, of violating the normal functioning of civic institutions, which in the end brutalize and generate insecurity among populations. Salvadorans have a recent history with the excesses that I mentioned, and the way military and police work is being mobilized today for the management of disorder under the cover of the pandemic is a legitimate cause for alarm. Feminist and queer groups who took to the streets to protest Bukele's storming of the Legislative Assembly on February 9th have been key in mounting a critique that also accounts for systemic abandonment, for the causal the casual violence found in the Salvadoran home, as well as in the deadly machismo that is reflected in the strong-arm figure of Bukele. It is from this starting point where we might begin to chart the reconfiguration of the left and in El Salvador, where the traditional party that we've looked to, the guerrilla turned party FMLN, has become a vehicle diverted from the workerism and the libertary horizon it once purported to serve. The FMLN's meager gains too have been completely obliterated by Bukele's regime, from women's health, LGBTQ protections, to even disaster preparedness, a characteristic of the short-termism of Salvadoran politics. To this day, the FMLN has been unable to articulate a critique of Bukele as it undergoes its own internal reconstruction, a turnover in leadership and a way to unlink its objectives from ossified political forms that unfortunately do not fit this new transformed social terrain. They've recently just lost too much political capital. This is also why we're seeing the emergence of new political parties, often center right in the US Democrat sense, that carry the rhetoric of progressivism without a solid redistributive approach. As far as I can tell, no left alternative currently exists. That being said, the diaspora, that is the Salvadorans in the US primarily, have been instrumental in raising voices of organizations, in pushing for water equity, supporting the anti-mining struggle, calling attention to the human rights abuses enabled by Bukele under the cover of coronavirus, as well as sounding the alarm on political moves that appear to be power grabs, especially since February 9th. This has been instrumental to growing the social movement against authoritarianism in the country. The diaspora continues to be a critical and countervailing force to keeping the spotlight on executive abuses of power. For a country that lacks the fundamentals of dignified living, such as water and access to food, the diaspora has also responded through fundraising efforts. This has always occurred, but it now appears to be more politically informed due to the white flags that have appeared in poor and marginal communities, and now due to the effects of Tropical Storm Amanda. International groups have responded to the reality that people can no longer go to work to make a living, that the government's improvisations have failed to deliver basic help, such as the $300 subsidy from April, and recently, meager food baskets. We need to look to these acts of support and politicize them and build a popular counterpower to rein in the excesses, the abuses, and curb the antagonistic thinking that is leading to the breakdown of politics in the country. Thank you. Muchísimas gracias, Profesor Cuellar, Jorge.
si me permites, una excelente presentación. Sin más, por favor, les invito a que nos a dar bienvenida a Steve Elner, a quien presentaré en inglés. No estoy segura si presentará en español o en inglés, pero bueno, como yo lo había dicho, estamos intercalando varios idiomas. Professor Steve Elner is a retired professor of economic history at the Universidad de Oriente in Venezuela, where he taught between 1977 and 2003, and is currently an associate managing editor of Latin American Perspectives. He has published on the op-ed page of the New York Times and the Los Angeles Times, and is editor of Latin American Pink Tide, Breakthroughs and Shortcomings, published in 2020, and also the forthcoming Latin American Extractivism, Dependency, Resource Nationalism, and Resistance in Broad Perspectives. Thank you very much, Professor Elner, for joining us, and I give you the microphone. Thank you. Okay. Thank you, Romina. Yo creo que voy a hablar en español porque tengo mucho que quiero decir y hablo más rápido en español que en inglés. Así que es una ventaja para mí. La crisis, y sobre todo una crisis tan profunda como la crisis de ahora, abre oportunidades de oro para corrientes, para grupos, sobre todo grupos que proponen cambios radicales, sea cambios de la derecha, desde la izquierda, pero cambios que contrastan con posiciones como del liderazgo del Partido Demócrata en Estados Unidos, que propone algunas reformas moderadas. Eso está claro, e inclusive el libro de Naomi Klein, The Shock Treatment, demuestra que en situación de crisis las fuerzas reaccionarias se aprovechan de la crisis para llevar a cabo sus cambios. Pero ella ha expandido sobre ese libro recientemente en el contexto del coronavirus para decir de que esa ventana de oportunidades se presenta a la derecha, pero también a fuerzas progresistas que proponen cambios profundos. Sabemos en el caso de la derecha, grupos como The Koch Brothers y la gente que apoya a Trump tiene un esquema autoritario y se aprovecha de esa circunstancia para hacer lo que no podría hacer fácilmente en una situación normal. Y lo mismo dice ella, es la situación de las fuerzas de cambio progresista, de que eso es una oportunidad de oro para llevar objetivos que realmente son más difíciles lograr en una situación normal. Ahora, ese esquema podemos aplicar al caso de América Latina. América Latina, que ha sido muy afectado por el coronavirus, llega a ser cada día más el epicentro del coronavirus, y por buenas razones. El hecho de que América Latina es el continente de mayor desigualdad, el hecho, como han dicho ahora, que un porcentaje de la población muy grande, 50% quizás más, pertenece a la economía informal, y muchos de ellos, quizás la mayoría de ellos, en la calle, de manera que son más vulnerables al coronavirus. Yo quiero hablar específicamente acerca del caso de Venezuela, en ese contexto de la crisis de esa pandemia. Porque Venezuela es un caso especial. Ha sido un blanco de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, inclusive. Puedo ser más específico. Desde cuando Chávez empezó a usar la palabra imperialismo y antiimperialismo, que fue a partir del paro petrolero, estamos hablando del comienzo del año 2003, Venezuela ha sido un blanco de Estados Unidos, mucho más que cualquier otro país en América Latina. Y eso significa que
el caso del Trump desde el comienzo de su gobierno, y para ser más, más preciso, desde agosto de 2017, cuando impuso las sanciones, Trump ha sido muy agresivo hacia Venezuela. Había una escalada de esa agresividad en el año 2019, con el reconocimiento del supuesto presidente de Venezuela, Juan Guaidó, en todo el año 2019. Pero desde el comienzo del coronavirus, podemos decir de que esa escalada ha sido muy intensificada. Y podemos deducir, pero inclusive hay evidencia más empírica que demuestra que eso es muy a propósito. Muy a propósito porque existe la percepción en Washington, en el Departamento de Estado, en el gobierno de Trump, que con ese coronavirus que está golpeando tanto de todos los países del mundo, pero que Venezuela va a ser especialmente golpeado por los problemas del sistema de salud en el contexto de las sanciones, que existe la percepción de que esto es el momento para atacar. Es un momento de fortalecer las medidas y usar tácticas que han usado en el pasado, pero ahora en una forma más evidente, más fuerte. Solamente en una semana, por ejemplo, el presidente Trump anunció un premio de una recompensa de 15 millones de dólares para la captura del presidente Maduro y también millones de dólares para la captura de otras figuras en el gobierno de Maduro. Solamente ayer o anteayer agregaron otro nombre a esta lista de personas señaladas. Eso fue en el comienzo de esta semana. Luego, dos o tres días después, estamos hablando de hace como tres semanas, anunciaron un plan de reconciliación en que Guaidó, el supuesto presidente Guaidó, iba a renunciar sus ambiciones presidenciales, iban a llegar a un acuerdo y Maduro iba también, también iba a renunciar. O sea, un cambio de régimen en el contexto de un plan propuesto por el Departamento de Estado. Y luego, dos o tres días después, o sea, estamos hablando en el transcurso de una semana, una medida tras otra. Y luego anunciaron el despliegue de buques de guerra para combatir el narcotráfico. Usando un argumento que tiene que ver con lo que yo dije en el comienzo de momentos de crisis, y que en el momento de crisis actores, sobre todo actores de diversas opiniones y diversas posiciones ideológicas, económicas, el argumento era que el narcotráfico, los narcotraficantes van a aprovecharse de esta crisis, van a aprovecharse del coronavirus para penetrar más el mercado norteamericano de la droga. Entonces, eso fue la excusa. No tomaron en cuenta, ignoraron el hecho que según todas las cifras del Departamento de Estado, de todos los estudios que han hecho el gobierno y otras y organizaciones no gubernamentales, 80% del tráfico de droga de América del Sur pasa por la vía pacífica, por el Océano Pacífico. De manera que esas drogas no pasan por Venezuela, pasan por el oeste, no el este, de países como Colombia. De manera que hicieron esas tres acciones en una cuestión de una semana y además usaron una nueva narrativa para atacar a Maduro. Esa narrativa era la narrativa de que Maduro es un narcoterrorista. Hasta ese momento, el argumento de Washington
era que en Venezuela estaba el gobierno de Maduro, estaba violando las normas democráticas, que Maduro no era un presidente sino un dictador. Eso fue el argumento, eso fue la justificación para apoyar el régimen de cambio, para apoyar a Guaidó, pero ahora está cambiando su lenguaje a un lenguaje mucho más fuerte, diciendo que no se trata de democracia, se trata del narcotráfico. De manera que eso obviamente demuestra, como dije antes, de que hay una estrategia bien pensada, de que este es el momento para aprovecharse de una situación de crisis, para atacar y lograr objetivos que en el pasado no ha sido factible, inclusive ha sido derrotado. Pero ahora, por la circunstancia que tenemos, es posible de lograr esos objetivos. Solamente la semana pasada, Estados Unidos, el mismo Trump, hablando Trump, que el gobierno norteamericano no iba a aceptar la llegada de 5 tanqueros petroleros de Irán. Hay una aparte de la crisis de coronavirus, aparte del hecho de que el precio de petróleo ha bajado en picada, que afecta a la economía venezolana, que además de eso, por las sanciones, Venezuela no tiene acceso a los aditivos que necesita para producir gasolina. Así que hay una escasez tremenda de gasolina. Irán, en una medida de solidaridad, envió 5 tanqueros y Trump anunció que no iban a permitir la llegada de esos 5 tanqueros. Pero ellos llegaron. Y la respuesta de Elliot Abrams era que iba a sancionar los capitanes de los barcos, los miembros del tripulante, las empresas de transporte, las empresas de seguro, los puertos, y usaron como ejemplo Gibraltar, cualquier actor que presta apoyo a la, al comercio directo con Venezuela. Y ayer o hoy anunciaron sanciones contra 4 empresas que supuestamente estaban involucradas en el comercio con Venezuela. 4 empresas registradas en Grecia. Creo que se puede decir que Trump ha sido, en todos los 3 años y pico de su gobierno, ha sido muy activo, los miembros de su gabinete ha desempeñado papeles muy activistas en contra de Venezuela, pero la situación durante esta coyuntura del coronavirus ha llegado a esa estrategia a niveles sin precedente. Ahora, yo quiero, para ver, ya ha pasado 2 minutos, tengo, ¿cuánto? 2 o 3 más, y me gustaría terminar diciendo que lo que yo dije acerca de la ventana de oportunidades para la derecha que se presenta cuando hay una crisis de esta magnitud, que también, como dije antes, y como Naomi Klein dijo en sus comentarios, que actualiza lo que ella plantea en su libro The Shock Doctrine, que ella publicó hace, ¿cuánto? Como 6 o 7 años atrás, pero ahora plantea de que también es una oportunidad de oro para fuerzas progresistas. Y se puede decir de que eso se ve actualmente en Venezuela, porque, y también hay que tomar en cuenta de que no se trata solamente, Jorge mencionó esto, de que no se trata solamente de lo que está pasando en estos meses. Lo que está pasando en esos meses es una, en cierta forma, continuación de ciertas tendencias que estaban ocurriendo hasta ese momento. La crisis económica que enfrenta Estados Unidos en otros países no es una crisis que empezó en febrero o marzo de este año. Y lo mismo en el caso de la situación política en Venezuela. Desde hace tiempo,
desde hace meses atrás, había un desencanto con Juan Guaidó. Y las cifras de las encuestas demuestran de que una mayoría bastante de la población ahorita tiene una opinión muy negativa de Guaidó. Y eso tiene que ver con el hecho de que los venezolanos quieren respuestas prácticas a sus problemas. Eso dijeron antes de esta crisis y eso es la situación más todavía en este momento. La empresa de encuestas Data Analysis, que es de la oposición, Luis Vicente León, es dueño de esa empresa, es de la oposición, pertenece a la oposición, pero es un hombre muy equilibrado. Y eso es lo que él ha dicho, es que los venezolanos están rechazando a Guaidó porque no están interesados en cambio de régimen, están interesados en propuestas concretas. Y lo que yo quiero terminar en decir es que el gobierno de Maduro y el movimiento chavista tienen en ese momento una oportunidad de oro. Dado el hecho de que ese sector de la oposición está golpeado y dado el hecho de que en esta crisis la gente no va a apoyar un movimiento de cambio de régimen, sobre todo cuando es tan obvio que esos esfuerzos han fracasado en el pasado. Pero hay dos posibles estrategias y hay corrientes dentro del chavismo que apoya uno y que apoya la otra. Y no son estrategias que son compatibles, todo lo contrario. Son estrategias realmente que vienen de pensamientos muy diferentes. Uno es aprovecharse de la división de la oposición. En ese momento la oposición está muy dividida y entre las divisiones, porque hay muchas divisiones, inclusive hay un sector más radical que Guaidó que está empezando a expresar odio hacia Guaidó, por lo menos resentimiento hacia Guaidó. Pero más importante que eso, es que hay sectores moderados en la oposición que no solamente ha ganado bastante fuerza en esa situación que menciono, de que la gente quiere respuestas prácticas y no quiere oír acerca de cambio de régimen, sino también hay una expresión de esa corriente orgánicamente. Ahorita la oposición está dividida entre el G4, que son los cuatro partidos más grandes, que mantienen una posición intransigente, más o menos, porque hay divisiones allá también. Y un nuevo movimiento que ha surgido, que se llama la Mesa de Diálogo Nacional. Algunos de los portavoces son viejos políticos muy importantes en la política históricamente de Venezuela. Dos ex candidatos presidenciales de los dos partidos principales, estoy hablando de Acción Democrática y COPEI, estoy hablando de Claudio Fermín y Eduardo Fernández, no son desconocidos en Venezuela, y ellos apoyan esa posición que mencioné antes, que es lo que expresa Luis Vicente León. Entonces, eso es una posible estrategia de madurismo. Pero hay otro, y eso es que en ese momento de crisis, es momento para profundizar el proceso y más que todo actuar con audacia contra la corrupción interna, contra la burocracia interna y tratar de ver una estrategia de empoderamiento de la base del chavismo. Y hay personas dentro del chavismo que abogan por esa estrategia. Uno de ellos es un viejo dirigente de la izquierda, Julio Escalona, un guerrero de los años 60, que dice que Maduro está con esa estrategia, cosa que no creo que es el caso completamente, pero dice que, por ejemplo, que Maduro ha dicho al sindicato petrolero, los trabajadores petroleros no deben canalizar sus planteamientos a través de la burocracia o a través de la tecnocracia. Debe canalizar sus planteamientos directamente a mi propia persona. O sea, es parte de la lucha contra la burocracia. De verdad que yo no voy a decir que yo estoy en favor de uno de esas dos estrategias, porque realmente, para decir francamente, estoy indeciso. No estoy seguro. Pero lo que sí creo, dado el hecho de que son dos estrategias encontradas, enfrentadas, que no son compatibles,
Yo creo que esto es momento de llevar a cabo una estrategia, de actuar con audacia, cosa que Maduro no ha sido muy adepto en hacer en el pasado. Pero yo creo que es necesario. El timing, como dice en inglés, es fundamental. Y esto es un momento para actuar. Y regreso a lo que dije en el comienzo. La crisis presenta oportunidades de oro y hay que aprovecharse de ella. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Steve. Así es, nadie... Bueno, el autoritarismo no va a desaprovechar el enemigo invisible, pero tampoco la resistencia, ¿verdad? Muchísimas vale. Gracias, Steve. Pasemos entonces a nuestra próxima ponente. Ella es Joana Salem Vasconcelos. La presentará en español, ya que ella dará su ponencia en español. Ella es doctorante próximamente para recibir su doctorado en Historia Económica por la Universidad de São Paulo. Obtuvo su maestría en Desarrollo Económico por la Universidad Estatal de Campinas y un grado de Historia por la Universidad también de São Paulo. Fue profesora investigadora invitada en la Universidad de California en Irvine del 2017 al 2018 y es actualmente miembro del Centro de Estudios de Historia Agraria de América Latina en la Universidad de Santiago en Chile y actual editora de Latin American Perspectives. También es autora del libro publicado en el 2016 titulado Historia Agraria de la Revolución Cubana, Dilemas del Socialismo en la Periferia. Muchísimas gracias, Joana. Gracias, Romina. Te dejo el micrófono. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Romina, por la presentación y a los otros ponentes. Y también por la invitación de Latin American Perspectives y de Latin American Studies Association, porque me parece muy útil para todos nosotros compartir paneles como estos y tener una mirada más totalizante de lo que pasa en nuestro continente. Bueno, antes de empezar a hablar directamente de Brasil de Bolsonaro, me gustaría indicar dos libros que me parece que pueden ser útiles para los que quieran profundizar un poco en informaciones y análisis de lo que es el gobierno Bolsonaro. Como, bueno, son solamente un año y 4 o 5 meses de gobierno, son muchos hechos, una rapidez de la doctrina de shock que es muy difícil de acompañar. La primera síntesis es un libro muy pequeño que salió en la última semana de un cientista político llamado Marcos Nobre. Y el libro está en portugués, se llama Ponto Final, a guerra de Bolsonaro contra a democracia. Muy fácil de encontrar por internet como ebook. Y el otro es de una periodista que acompañó los detalles del primer año del gobierno Bolsonaro. La periodista se llama Thaís Oyama y su libro es A Tormenta, el gobierno Bolsonaro, crisis, intrigas y segredos. Bueno, pasando entonces al panorama de lo que está pasando en Brasil en términos de autoritarismo y resistencia. Voy a poner algunos puntos clave del análisis en la mesa y no sé si tendremos tiempo para el debate después, pero seguimos el diálogo y ya de pronto digo que es difícil resumir todo lo que está pasando en Brasil en pocos minutos, pero voy a hacer lo mejor que puedo. Todos saben que Bolsonaro tiene un proyecto dictatorial, autoritario para Brasil, ¿no? Hay una expresión que utilizamos mucho en portugués que es la vanguardia del retraso. O sea, Brasil actualmente se comporta como la vanguardia del retraso en América del Sur. Y el proyecto de Bolsonaro pasa primeramente por destruir las bases de la Constitución de 1988, que es la Constitución que fue producida democráticamente en un proceso de transición que, por supuesto, tiene muchas limitaciones, que tiene muchos problemas,
pero que estableció instituciones con independencia de poderes, con fiscalía independiente y algunos criterios mínimos de lo que se puede llamar un sistema democrático, además de un artículo muy importante, que es el artículo 5 de la Constitución, que establece muchos derechos sociales. Y el Estado, como encargado de estos, de garantizar estos derechos, como la salud pública gratuita, como la educación pública gratuita, entre otros. Por supuesto que el texto constitucional es mucho mejor que nuestra realidad y nunca fue efectivamente realizado. Pero hay un paradoxo en el proyecto autoritario de Bolsonaro, que es el hecho de que él es un dictador electo, muy similar a lo que pasó en el entreguerras en Europa, ¿no? El fascismo y el nazismo también fueron dictadores electos. Fueron 57 millones de votos que fortalecen Bolsonaro. Fueron en la segunda vuelta de las elecciones de octubre de 2018, 54% de los votos. Y a pesar de eso, desde el primer día del gobierno Bolsonaro, su apoyo viene disminuyendo paulatinamente, ¿no? Y voy a hablar un poco sobre cuáles son los sectores que apoyaron Bolsonaro y después por qué él ha perdido apoyo. Los bloques que permitieron el triunfo electoral de Bolsonaro fueron principalmente cuatro. Primero de todo, los militares, en la activa, en la reserva. Hay actualmente 8 o 9 ministros de Brasil que son militares. El vicepresidente de Brasil es un general, el mismo Bolsonaro es un capitán, y muchos de esos militares son los que participaron del experimento brasileño en Haití, en la MINUSTAH, junto a Estados Unidos, que son los militares que participaron, por tanto, de los procedimientos de control social muy aplicados y inventados algunos en Haití. El segundo sector es la banca, por supuesto, los mercados financieros y la parte más agresiva y autoritaria de los mercados financieros, que está encarnada por Paulo Guedes, que es el ministro de la Economía, un hombre de Chicago, decimos, que pasó por Chile de Pinochet y que tiene toda la identificación con lo que fue el proyecto pinochetista neoliberal de la Constitución de 1980 de Chile. El tercer pilar de esta victoria electoral fue los movimientos anticorrupción, que afectaron la popularidad del PT y que eran movimientos antipartidos de los trabajadores, anti-Lula, y que se encarnaron en el gobierno en el ministro de la Justicia, Sergio Moro, que ahora es exministro de la Justicia. Y unos minutos más explicaré por qué. Y el cuarto pilar son las iglesias neopentecostales y sectores evangélicos de la teología de la prosperidad, que tienen, mucha influencia, entonces, de empresarios que hacen de esas iglesias también grandes negocios y están encarnados en el gobierno por una ministra llamada Damaris Alves, que es la ministra de la Familia y de los Derechos Humanos, evangélica, pastora evangélica. Y además hay un núcleo de agitación ideológica que es muy eficaz, muy efectivo en las redes sociales, que sabe muy bien cómo construir canales de propagación de fake news con sus robots y recibió el apodo en Brasil de Gabinete del Odio, porque hay incluso investigación en Congreso sobre las mentiras y las ilegalidades que este grupo ideológico ha producido en las elecciones de 2018. Lo que pasa es que el proyecto autoritario de Bolsonaro necesitaba que se instalara una dictadura que no lograra ser llamada como dictadura. Entonces, para eso, él tiene que hacer procedimientos para que si pueda parecer una apariencia de legalidad. Para eso existe, por ejemplo, un artículo de la Constitución, que es el 142, que dice que las Fuerzas Armadas controlan y, en último término, deben controlar y contener y garantizar el orden social, político y económico. Y ese artículo que pone poder a las Fuerzas Armadas para garantizar el orden está siendo utilizado por los grupos radicales de la derecha para reivindicar un golpe.
El hecho es que la pandemia cambió los planes de Bolsonaro, pues la instalación de una dictadura en cámara lenta ahora ya no es posible porque Bolsonaro no tiene tiempo. Él, hay interpretaciones que dicen que él no podría sobrevivir a la enorme crisis económica que va a ser generada por esta pandemia. Y por eso Bolsonaro está apurado para lo más rápido posible cerrar el régimen y así no sufrir las consecuencias populares y políticas de la crisis económica. Y en este proceso su apoyo se ha estabilizado en torno de los 30%, y el grupo de la sociedad brasileña que lo considera pésimo o malo es de 45%, pero ahora recién se subieron a hashtag que es Somos 70%. O sea, si estás el 30% estabilizado con Bolsonaro, hay una hashtag que unifica distintos sectores, incluso de la derecha moderada, digamos, del centro, y de las izquierdas que dice Somos 70%. Bueno, tenemos ahora en este momento múltiples crisis que dejan la situación todavía más compleja. La primera es, por supuesto, la crisis sanitaria, y Bolsonaro asumió una postura negacionista de la pandemia, junto con la negación del calentamiento global. Él tiene una postura negacionista de la pandemia, dice que es un pequeño resfrío y que es una conspiración china contra el conservadorismo, que la Organización Mundial de Salud es parte de una conspiración comunista, y todas estas narrativas súper rarísimas. Al final, él participó de aglomeraciones en los últimos meses de aislamiento social. Él nunca ha defendido el aislamiento social. Él siempre hizo campaña en contra del aislamiento social, a pesar de que todas las autoridades sanitarias del país estén defendiendo el aislamiento social, incluso los gobernadores, muchos alcaldes y autoridades técnicas de vigilancia sanitaria. Y hay actualmente 41 pedidos de impeachment de Bolsonaro en la mesa del presidente del Congreso, 41, muchos de ellos, la mayoría quizás, reivindican crímenes de salud pública. Entonces la pandemia de hecho fragilizó mucho la situación de Bolsonaro. Extraordinariamente, increíblemente, estamos en Brasil hace 18 días sin ministro de salud en el medio de la pandemia. Eso quiere decir que dos ministros de salud fueron echados del gobierno porque defendían el aislamiento social y porque no eran tan conclusivos respecto a la ¿cómo se llama? Cloroquina, hidroxicloroquina, que fue también una agitación política hecha por Bolsonaro. Y entonces tenemos un ministro militar, un ministro interino militar, que se llama Eduardo Pazuello, que es un tipo muy orgánico al bolsonarismo y que desde que está ahí hace 18 días ya nombró 10 militares para cargos de confianza en el ministerio. Entonces, actualmente en Brasil tenemos 3.000 militares en cargos civiles, que históricamente fueron civiles, dentro del gobierno, nombrados por el mismo gobierno. Cuando Brasil llegó a 10.000 muertos, ahora tenemos 30.000 muertos de COVID, una periodista preguntó a Bolsonaro qué tenía a decir sobre los 10.000 muertos. Y el Bolsonaro contestó diciendo, ¿y de ahí? ¿Qué você quer que eu faça? O sea, ¿y qué? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, él de hecho está como enfrentando la muerte, y la necropolítica nunca fue tan concreta y comprensible para los brasileños. Romina, ¿cuánto tiempo me queda? Justo ahorita te iba a decir, como unos 2 a 3 minutos te damos. Okay. Excelente, gracias. Bueno, hoy día tenemos 30.000 muertos y 530.000 casos. Hay, además de la crisis sanitaria, una crisis política de muchas dimensiones también. Hay una guerra de Bolsonaro contra los gobernadores y los alcaldes, porque muchos, como somos un estado federativo, muchos gobernadores y alcaldes tienen la debida autoridad oficial para determinar el aislamiento social y determinadas otras reglas para contener la pandemia. Y Bolsonaro está en franca guerra contra ellos. Incluso algunos de sus ministros dijeron que deberían estar presos.
hay otra dimensión de la crisis política, que es la intervención del presidente en la Policía Federal, que disparó entonces la ruptura del ministro Sergio Moro, que es el ministro que prendió al presidente Lula. Este ministro ya salió del gobierno, entonces creo que unos 10 a 15% del bolsonarismo se sangró con esta salida, y acusando directamente a Bolsonaro con pruebas y con una acusación formal frente a la fiscalía de que Bolsonaro estaba haciendo una intervención en la Policía Federal para que su hijo, investigado en un escándalo de blanqueo de plata junto a milicias de Río de Janeiro, no fuera investigado. O sea, hay una intervención para bloquear esta investigación en Río de Janeiro que implica directamente a la familia Bolsonaro con las milicias ilegales que están involucradas con el asesinato de Marielle Franco, la concejal de Río de Janeiro. Y hay también, bueno, por supuesto, una crisis económica. La situación es crítica en términos de desempleo. El gobierno no tiene política de empleo, ni siquiera de ningún tipo de ingreso. También somos 50% o más de trabajadores informales. Antes de la pandemia había 1 millón de personas esperando en la fila de espera del Bolsa Familia. 1 millón de personas. 2 millones de personas fueron echadas del programa en los últimos 3 años. Pero el Congreso dio sí una respuesta, declaró el estado de calamidad pública y así pudo ampliar los gastos fiscales y salir de la ley de responsabilidad fiscal. Esta ley de calamidad pública permitió que el Congreso aprobara una renta emergencial de 600 reales, que sería algo como $150, y en el caso de madres solteras, del doble que eso, 1.200 reales. Sin embargo, hay muchos problemas en la realización de esta política y mucha gente que no está recibiendo lo que puede recibir. Para terminar, hay también una crisis ambiental, y ahí concluyo. En la pandemia, en el periodo de aislamiento, todos los países del mundo registraron una caída de la emisión de carbono en sus ecosistemas. Menos Brasil, que registró un aumento de la emisión de carbono, porque en los meses de la pandemia, el deforestamiento de las matas de Brasil, de Amazonía y otras, aumentó el 90% respecto al año pasado, que todavía ya fue 30% mayor que el año anterior. Entonces, la destrucción del medio ambiente es clarísima. El ministro del Medio Ambiente es un aliado de todos los grileros que llamamos, de todos los desmatadores, y lo están protegiendo descaradamente. Bueno, para concluir, ahora la izquierda brasileña tiene una pregunta sin respuesta, muy difícil de responder, que es básicamente, ¿qué es más peligroso, el COVID o el Bolsonaro? Entonces la izquierda no sabe si sale a la calle para hacer protestas en contra del gobierno, rompiendo el aislamiento social, o si se queda en la calle para protegerse del virus. Este es el dilema, digamos. Gracias. Muchísimas gracias, Joana. Fascinante, excelente y muy esclarecedora tu presentación, con muchísimos paralelos al trumpismo que estamos viviendo aquí, sobre todo la comunidad afroamericana, que es más peligrosa salir a protestar o el COVID, ¿no? O sea, muchísimas gracias, Joana. Sin más, les presento a nuestro último presentador, Tomás Crowder Taraborelli, who is a visiting assistant professor of Latin American Studies at Soka University of America here in California. Tomás is a member of the collective of coordinating editors of Latin American Perspectives and co-director of Revista Cine Documental. Thank you very much, Tomás, for joining us, and I give you the floor. Thank you. Muchas gracias, Romina. Gracias a todos los presentadores. Gracias a LAP, a UCR, por organizar este evento, y principalmente a Alex Scott, que ayudó en la parte de coordinación. Mi intención hoy es describir algunos de los logros y conflictos que el nuevo gobierno de Alberto Fernández ha tenido que afrontar en los últimos meses.
Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre del 2019, unas pocas semanas antes que se publiquen las primeras noticias sobre los infectados del COVID-19 en Wuhan, China. Los contagios y cientos de muertes en Italia y España, países que tienen una relación muy cercana con la Argentina, generaron inmediatamente mucha preocupación en la ciudadanía como también en los miembros del nuevo gobierno. Se declaró la cuarentena o aislamiento social obligatorio el 19 de marzo. El primer caso de contagio fue registrado en Argentina el 3 de marzo, bastante antes que en otros países latinoamericanos. La respuesta entonces a la expansión del virus fue, considero yo, rápida y coordinada. Fernández le devolvió a Salud el rango de ministerio, que había sido degradado a secretaría por el gobierno de Mauricio Macri, poco antes de asumir la presidencia. Y comenzó a colaborar con los gobernadores e intendentes para recolectar estadísticas y administrar la cuarentena. En algunas de las provincias argentinas hubo muy pocos casos y en algunas ningún caso. Eso es importante remarcar. Fernández ha dicho una y otra vez que su prioridad es la salud de los argentinos y que el gobierno va a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila. Considero que las medidas que tomó el gobierno han sido bastante positivas y han ayudado a controlar la expansión del virus y la reducción de las infecciones. El gobierno, creo yo, como muchos gobiernos en Latinoamérica, temía un brote de infecciones, dado que en la infraestructura hospitalaria, después del pésimo gobierno de Mauricio Macri, había dejado a los servicios de salud en un estado precario. Fernández también ha hecho hincapié en la necesidad de producir testeos propios, máquinas de respiración propias, y en diferentes entrevistas ha remarcado la importancia de apoyar la investigación y la ciencia, cosa que Macri no lo había hecho. También uno de los objetivos al principio del gobierno era terminar con la famosa grieta, con este antagonismo entre la derecha y la izquierda, entre el centro-derecha y la centro-izquierda. Entonces ha tratado de trabajar en conjunto, como ya lo mencioné, con los gobernadores y también con los diferentes alcaldes de las ciudades. Y ha explicado Fernández diariamente que las políticas que ha tomado el gobierno nacional y sus razones, y las razones por qué las toma, lo ha hecho frecuentemente en diferentes canales de televisión. Es más, se lo critica por aparecer demasiado en televisión. También aparece casi todas las noches en diferentes canales, de izquierda, de derecha, del centro. Y es bastante pedagógico, tiene una carrera como profesor universitario, así que lo hace bastante bien. Y eso creo que lo ha ayudado a comunicarse con la ciudadanía, y a pesar de que no confío mucho en las estadísticas, se menciona frecuentemente de que el 60, 70 o el 80% de la ciudadanía argentina ha apoyado las medidas tomadas por el gobierno. También se ha presentado en conferencias de prensa junto a Axel Kicillof, que es el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Larreta es un viejo colaborador de Mauricio Macri y potencialmente el candidato a presidente en las próximas elecciones. Entonces, sectores del peronismo también lo han criticado a Fernández por darle estas plataformas a Larreta, especialmente porque la Ciudad de Buenos Aires ha hecho tan poco por la clase trabajadora, por los barrios populares a los que haré referencia brevemente. Ahora, al comenzar el gobierno de Fernández, una de las prioridades, como ustedes
probablemente ya saben, era renegociar la deuda. Eso realmente se puso on hold, ¿no? Debido a la crisis generada por la pandemia. Ahora, en diferentes entrevistas, también Fernández ha repetido que su objetivo, o el objetivo de su gobierno, es construir un capitalismo que le sirva a la gente y no al sector financiero. También hubo un cambio en la dirigencia del Fondo Monetario Internacional y aparentemente Guzmán, y, que es el ministro de Economía, y Fernández tienen bastantes buenas relaciones con el fondo, y en estas últimas semanas la negociación aparentemente está llegando al principio de un fin, ¿no? Veremos qué pasa. Muchos de los fondos que se iban dedicados al pago de la deuda fueron utilizados para financiar medidas paliativas por la crisis económica y social generada por la pandemia y la cuarentena. Un ejemplo es el IFE, o el Ingreso Familiar de Emergencias, que es un bono de 10.000 pesos que paga el ANSES, que es la Administración de la Seguridad Social, ahora dirigida por María Fernández Raberta, que estos fondos son para monotributistas de las categorías más bajas, trabajadores informales y otros sectores vulnerables. Ahora el ANSES tuvo un momento crítico, dado que la primera vez que se pagaron las jubilaciones, cientos de gente de mayor de edad tuvo que quedarse en fila por varias horas para cobrar sus jubilaciones, y eso obviamente era potencialmente podía ser generar una crisis a nivel de salubridad. El director del ANSES fue rápidamente reemplazado por Raberta. Indudablemente estos bonos no son suficientes, y como tanto como Joana como Steve han mencionado en relación a otros países, la clase trabajadora está necesitada de más fondos, de canastas con productos alimentarios, etcétera, etcétera. Ahora, una de las palabras que más se han utilizado en relación al tema financiero ha sido la palabra sostenible, sustentable, sostenible. Fernández ha utilizado este término como una forma de explicar que hay un límite para la Argentina en relación al pago de la deuda. Y coincidentemente, Stiglitz, también en varias publicaciones, ha hecho eco del uso de esa palabra, ha dicho que la Argentina ha llegado al límite de lo que puede pagar para continuar desarrollando una economía sustentable. Eso es un tema muy interesante y vamos a ver cómo se resuelve en los próximos días. También la derecha ha intentado organizar algunas manifestaciones, como hubo este fin de semana, pero realmente no han sido muy numerosas. En general, la situación política está bastante calma dentro de esta enorme crisis que todos los países de Latinoamérica están enfrentando. Y hay obviamente campañas que se están generando a través de Clarín y La Nación, que son los dos medios más conservadores, especialmente alrededor de una ley de impuestos o de gravámenes para patrimonios de más de 200 millones de pesos, que no se aplicaría a empresas, sino a personas, a individuos. Esta ley se ha discutido mucho, como ya lo mencioné, y generalmente en esas discusiones entra Venezuela. Venezuela es como el default de lo que la derecha no quiere. Un tema que no voy a desarrollar, pero creo que es interesante para pensar, es el papel que potencialmente puede llegar a jugar Alberto Fernández en la región como líder regional. Esto no se ha visto hasta este momento, tal vez por la situación de la pandemia, probablemente. Y Fernández
en los últimos tiempos habla muy poco de la situación regional. Realmente se enfoca en la situación doméstica, aunque de vez en cuando menciona de que, bueno, si no se van a quedar en sus casas, va a pasar lo que está pasando en Brasil, ¿no? Esa comparación un tanto incómoda a veces entre la situación y el número de muertes en Brasil, que está en los miles, mientras que en Argentina ha habido alrededor de 560 muertes, nada más. Ahora, brevemente quiero mencionar que la situación económica de las clases medias y clases trabajadoras es crítica. El 38% de los hogares del área metropolitana de Buenos Aires, que es el área más afectada por el COVID-19, vieron reducir sus ingresos de hasta un 50% durante el aislamiento obligatorio. Para el 20% aproximadamente, la merma fue incluso mayor, según un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Muchos de los que perdieron gran parte de sus ingresos viven de trabajos precarizados, como ya se mencionó en otras presentaciones hoy. Hay zonas de la ciudad de Buenos Aires que han sido afectadas más que otras, y en particular los barrios populares. Dos barrios populares son Azul y Tatí, que están en la municipalidad de Quilmes, que obviamente han tenido, los habitantes de esos barrios populares, han tenido grandes problemas para mantener el aislamiento obligatorio, y son definitivamente y se han constituido definitivamente en un grupo de riesgo. Hay 2.000 villas o barrios populares en el AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires, más los 40 municipios aledaños. O sea, una gran cantidad de barrios populares y villas. El 90% de los casos en las últimas semanas del COVID-19 son de ciudadanos que viven en estos barrios. Entonces, realmente el gobierno, tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el gobierno nacional, ha intentado en los últimos días movilizarse para atender las demandas de salud y de la emergencia de salud en estos barrios. En un barrio en particular ha sido la Villa 31, que está... Tenemos dos o tres minutos más, gracias. Perfecto. Uno de los barrios más afectados ha sido la Villa 31, que está en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el elegante barrio de Retiro, donde el barrio estuvo 9 días sin agua. Los reclamos eran que sin agua no nos podemos lavar las manos, si no nos podemos lavar las manos nos infectamos de COVID-19. Ahora las tensiones entre el barrio y el gobierno de la ciudad, que está bajo el mandato de Rodríguez Larreta, ha causado gran tensión entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en particular dado que se murió una dirigente social muy reconocida, y Ramona Medina, que era parte de La Garganta Poderosa, una publicación popular en el barrio y también en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que hasta el momento, por lo que podemos ver en la Argentina, la situación, dado la crisis económica, la crisis del COVID-19, está bastante calma en comparación a los países vecinos como Chile y Brasil, pero resta ver ¿qué propuesta va a hacer el gobierno de Fernández a medida que se empiecen a relajar un poco los protocolos? Ya gran parte del país está funcionando de manera, entre comillas, normal, pero la ciudad de Buenos Aires no, y esto está generando muchísimas tensiones porque, como ustedes saben, la ciudad de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de información en los medios. Entonces está por verse qué propuestas va a hacer más a corto, pero también a largo plazo, Fernández, para como tener una visión de las políticas después de la renegociación de la deuda y una vez que
se controle la expansión de la pandemia. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por tu gran presentación y por traernos el contexto argentino al panel. Ahora nos quedan aproximadamente como 20 minutos, que en términos académicos son como 2 minutos realmente, pero usémoslos para integrar preguntas. Respuestas, por favor, limitémoslas a 1 a 2 minutos máximo. Si Alex pudiera recopilar algunas preguntas, yo las puedo integrar. O si bien tenemos preguntas entre los panelistas, les doy el piso para que las hagan. Entonces yo aquí estaré como interviniendo un poco. Empecemos con los panelistas. Si tienen algunas preguntas para cada uno, los invito a que las hagan ahorita. Me gustaría preguntar a Tomás. Él hizo referencia pasajera al papel de Fernández a nivel regional. Fue un poco sorprendente de que mantenía una posición tan firme en cuanto al golpe de Estado en Bolivia y también asomó la posibilidad de que podría formar parte de un movimiento de gobiernos con políticas no izquierdistas, quizás progresistas, pero más que todo posiciones firmes frente a la violación de la soberanía. Me gustaría que, si puede, extenderte un poco sobre ese asunto. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, es una gran pregunta. Yo también lo estuve pensando en estos últimos días y me parece también en cierta forma sorprendente que en la mayoría de las entrevistas y conferencias de prensa que ofrece frecuentemente Alberto Fernández no hable de las tensiones políticas en el continente. Hay, como mencioné, algunas pocas referencias a Bolsonaro y bueno, la situación en Chile, pero son como contrastes con la estabilidad, entre comillas, de la situación argentina. Y es realmente preocupante. Ahora, en general, aunque no lo he pensado con profundidad, esta pregunta, Cristina Kirchner es la que habla más de política regional. Y es la que pinta de manera más exacta o colorida, ¿no?, la posición ideológica del movimiento, del partido, frente a las crisis internacionales. Y Cristina Kirchner no habla en general, en los últimos tiempos no habla mucho con la prensa y no hace muchas declaraciones tampoco a través de portales o periódicos más alineados con la política de gobierno. Yo sospecho de que dentro de poco se van a hacer algún tipo de anuncios que van a ser más concretos y van a presentar una visión más geopolítica. Más que nada, yo creo que lo que Fernández ha tratado de hacer es mantener una estabilidad precaria. Y ocuparse de lo que él considera que son las tareas más importantes, que es preservar la salud de la ciudadanía, acudir a los puntos de brotes de COVID-19, por ejemplo en los barrios populares, y la deuda. Ahora, yo creo que ya ha llegado el momento de que comience a pronunciarse cuál va a ser la posición del gobierno argentino, de la Argentina, en relación a las crisis políticas de los países vecinos, ¿no? En particular Brasil, que es un aliado económico, político, fundamental para la Argentina, y se ha mantenido demasiado callado en relación a la crisis en Brasil, mi punto de vista. Abelardo, muchas gracias, Tomás. Adelante. Sí, este punto es una pregunta muy interesante
Fernández, los gobiernos de Fernández y López Obrador construyeron una mancuerna excelente frente al golpe de Estado en Bolivia, ¿sí? Pero coincido, el papel de Cristina es similar al papel de nuestro canciller Marcelo Ebrard, que fue el que hizo el manejo, ¿sí?, de esta mancuerna. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Tomás, ¿sí? Ahorita la prioridad es la salud, ¿sí?, y la reactivación de la actividad económica, pero yo creo que sí hay que insistir en los círculos progresistas de que una vez que se pase a lo que López Obrador llama una nueva normalidad, no es la anterior, ¿sí?, tenemos que insistir, ¿sí?, en crear una estructura de alianzas progresista. No podemos dejar que avance el golpe en Bolivia, ¿sí?, y tenemos que apoyar a los camaradas brasileños en su lucha contra este dictador. Y un elemento también central que yo creo que debe ser aglutinador de una plataforma progresista latinoamericana, ¿sí?, es el de la deuda externa, ¿sí? Jorge, sí, en Salvador pues hubo un endeudamiento masivo y lo van a tener que pagar durante décadas y no llega la ayuda a quien supuestamente debería de llegar. Entonces, uh-huh, yo creo que esas dos son líneas que debemos de impulsar a nivel de nuestros propios países, de las organizaciones progresistas de ciudadanos, entre los trabajadores. Tenemos que conformar este frente progresista en contra de las dictaduras, en contra de los golpes de Estado duros y blandos, ¿sí?, y por la cancelación de la deuda externa impagable, ¿sí? Yo creo que son dos ejes fundamentales. Y aquí coincido, dentro esta coyuntura puede ser, es una coyuntura sin decisión. La decisión la vamos a tener que construir nosotros. Entonces es muy importante que vayamos construyendo esta plataforma y que la trabajemos al interior de nuestros países y hacia afuera. Muchas gracias, Abelardo. Sí, Alfonso. Disculpa, Alfonso, no te escuchamos. Me parece muy interesante la posición de las ponencias de los compañeros. Creo que si entendemos lo que está pasando en América Latina, incluyendo los Estados Unidos y todo el hemisferio, estamos viendo que el capitalismo está llegando a un punto de crisis tan profunda donde todas las instituciones políticas o la superestructura está en crisis, sea de gobiernos de derecha o izquierda. Y creo que esto nos urge unir fuerzas intelectuales, izquierdas, o sea, tanto el pensamiento crítico con la organización popular, la organización de base, para pensar en qué sigue. Porque acuérdense que el capitalismo nos trajo al momento del Estado-Nación y el capitalismo nos llevó a la democracia moderna. Pero el capitalismo no siempre va a tener esos tipos de instituciones. El capitalismo está llegando a un nuevo punto donde las instituciones democráticas están en crisis en todo América Latina, en los Estados Unidos, yo diría hasta en el mundo. Lo que sigue es muy importante. Lo que sigue, no, nadie sabe lo que va a seguir o lo que va a reemplazar la democracia liberal, pero hay algo aquí que va en marcha y lo importante es seguir con estos tipos de diálogos y también de unir fuerzas. Es todo. Más un comentario. Gracias. Sí, Steve. Sí, yo pienso que lo que dice Alfonso es muy cierto, que el capitalismo históricamente ha mantenido su legitimidad a través de ese frente que se llama la democracia. Lo que está pasando ahora en América Latina específicamente es que el apoyo para esos gobiernos
Ya no son apoyos de 50% o cerca de 50%. Joana habló del caso de Bolsonaro, que tenía un apoyo de 40% y ahora está en 30% y va bajando. Pero hay otros países que son más dramáticos, como el caso de Chile y el caso de Ecuador. Piñera y Moreno tienen apoyo de más o menos 10%. Joana habló, creo que fue Joana que habló del caso de Hitler, que Hitler ganó una elección, es cierto, pero ganó en 1933 con 30%. La derecha no llega a 50%, difícilmente, con excepciones, no llega a 50%, donde podría tener cierta legitimidad. Yo pienso que si tuviera que hacer una predicción, yo diría que hay no solamente una crisis económica, hay una crisis de legitimidad. Y una manifestación de esa crisis es justamente que los gobiernos de la derecha que están dominando la política en la región no tiene un grado de apoyo popular necesario para mantener esa legitimidad. Quisiera comentar algo a términos de lo que dijo Alfonso y también lo que dijo don Abelardo. Lo que yo entiendo hoy, lo que está sucediendo con los préstamos de organismos internacionales, parece que no son en esa forma clásica que lo pensamos, que vienen del Fondo Internacional Mundial, del Banco Mundial, vienen de como lugares mucho más privados, como no sé cómo traducir hedge funds en español, pero que tienen otras condiciones muy distintas que todavía los estados de Latinoamérica no necesariamente se han enfrentado con ese tipo de deuda externa, digamos. Y como es también como entender cómo se está desarrollando esos instrumentos financieros para endeudarnos intergeneracionalmente. Y solo ese punto. Y la segunda es sobre esto de generar una frente política unida. Y lo que he escuchado en todas las ponencias ha sido que como lo que nos une no solo es como la caída de la institucionalidad, que creo que El Salvador es lo más... El Salvador y Brasil parece que están como en la vanguardia de esto, pero también esta cuestión del agua, de la escasez del agua, que parece que es lo que une a todas las realidades que vivimos en los diferentes países de Latinoamérica. Y desde allí creo que hay un planteamiento fuerte que se puede hacer para poder como desarrollar una política que puede defender a la dignidad de nuestros pueblos, que los están como preparándolos. Y esto es lo que yo veo en El Salvador bajo la pandemia, que están como preparando El Salvador para nuevas rondas de acumulación, nuevas rondas de extracción y nuevas rondas de marginalización que van a generar nuevas formas de brutalidad y expulsión para salvadoreños específicamente, pero creo que es un patrón que se ve bien agudo en la cuestión del agua. Solo eso. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otro participante quisiera regar un comentario, hacer una pregunta? Sí, Abelardo. Perdón. Abelardo y enseguida Nemer. Muy breve. Yo creo que es muy importante. Yo quisiera intervenir, Romina. Mi internet no es muy bueno. Hola a todos. Había mandado mi pregunta por correo, así que espero no haya... Que intervenga primero él, ¿no? Sí. ¿Quién habla, Nemer? Adelante, Nemer. ¿Me escuchas, Nemer? Nemer, ¿me escuchas? Sí, adelante, Nemer. Sí, ahorita estaba hablando, Abelardo, pero ya nos pusimos de acuerdo. Muchas gracias. Sí, lento, con un retraso, pero oigo. Gracias. Mi gran pregunta tenía que ver con el comentario que hizo Steve alrededor de cómo es que es una oportunidad de oro para todas las partes, ¿no?
Y entonces hay cuestiones en las agendas políticas que no se podrían avanzar de otra manera si no fuera en estos estados casi cataclísmicos. ¿Cómo sabemos cuándo es un movimiento audaz, cuándo es un bold movement, mover la agenda política hacia lugares en donde no podíamos llegar en las condiciones normales? ¿Y cómo sabemos cuándo es, en realidad va más allá y se vuelve una imposición desde izquierdas o desde derechas en algo que se vuelve ya totalitario? ¿Dónde está esta pequeña franja que nos permite ver dónde ya es un abuso o transgredir las agendas tradicionales a agendas mucho, mucho más audaces? Gracias. Es una buena pregunta. Y realmente la respuesta es que no hay una respuesta mágica. Pero yo pienso que hay varios criterios y uno de ellos es la oposición. Cuando un movimiento, un partido, un gobierno progresista está en una posición de ventaja frente a la oposición por una derrota de la oposición, sea una derrota electoral o sea una derrota por la circunstancia de una intentona de tumbar al gobierno que fracasa. En ese momento la oposición está desmoralizada y una oposición de la derecha se desmoraliza mucho más rápido y mucho más fácilmente que un movimiento de la izquierda que está más acostumbrado a los golpes. Pero se ve eso. En el caso de Venezuela se vio eso con, por ejemplo, la elección de Chávez en 2006, cuando sacó 63% del voto. Morales, cuando sacó 64% del voto. La oposición se desmoraliza. A veces se divide, como el caso de Bolivia. De manera que eso es el momento para llevar a cabo una estrategia audaz. Y yo dije en mi exposición que Maduro, a diferencia de Chávez, Maduro no ha sido muy adepto en aprovecharse de esos momentos de ventaja. Por ejemplo, en 2013, en diciembre de 2013, el chavismo ganó las elecciones municipales con un margen de 11.5% de voto. Una diferencia muy grande. La oposición pensaba que iba a ganar. Llevaron de esa elección como un referéndum sobre Maduro y fue derrotada. De verdad que eso fue el momento para actuar. No lo hizo. Después de las protestas que se llamaba La Guarimba en Venezuela en 2014, también la oposición estaba desmoralizada, golpeada. Maduro anunció un gran sacodón. Eso fue la frase que usó. Creó una gran expectativa. La gente pensaba, ahora sí va a implementar una política nueva, una estrategia audaz. Iba a anunciar el cambio del gabinete. Luego dijo que iba a esperar un poco, esperó un mes, y cuando anunció ese gran sacudón, no había cambios importantes prácticamente. También que yo digo que son momentos de ventaja, que representan esas ventanas de oportunidades, y la izquierda y las fuerzas progresistas tienen que aprovecharse de esos momentos. Gracias, Steve. Quisiera cederle la palabra, si me permites, por favor, a Abelardo, a Joana, que tiene una pregunta breve. Sí. Y ya concluiremos. Gracias. Bueno, yo tengo un comentario muy breve y una pregunta. Yo no sé si tendremos tiempo para más respuestas, pero ahí la coordinación lo decide. Mi comentario tiene que ver con la influencia de las protestas de Estados Unidos en los contextos particulares de América Latina. Y yo no estoy segura si estas protestas influyen tan fuertemente en otros países latinoamericanos como están influyendo en Brasil. Pues la identificación profunda que existe entre Bolsonaro y Trump, aunque sea una identificación jerarquizada, porque Trump ni siquiera considera a Bolsonaro, y Bolsonaro hace declaraciones de amor en los pasillos por Bolsonaro, por Trump. Y en este último periodo, entonces en la última semana,
también el movimiento popular en Brasil se identificó y se entusiasmó muchísimo con el levante popular en Estados Unidos, con Black Lives Matter, incluso porque la herencia de la esclavitud en Brasil es tan fuerte, tan importante como en Estados Unidos. Igual la policía asesina personas negras en las periferias todas las semanas. En la última semana fueron asesinados dos jóvenes en las periferias de Rio de Janeiro, que tenían como 14, 15 años, estaban dentro de su casa y la policía invadió la casa y los asesinó. Entonces, me gustaría comentar que los movimientos antifascistas en Brasil ahora están desde los últimos pocos días muy fortalecidos, con muchas ganas de ir a la calle, con mucho más miedo de Bolsonaro que del COVID. Y yo creo que eso en el pronóstico puede generar un escenario muy complicado también y al mismo tiempo muy, muy imprevisible, porque es seguro que el antibolsonarismo es mayoría si es que puede estar en la calle. Entonces, un poco esa es la cuestión. Muchas gracias, Joana. Quisiera ya para cerrar, disculpa, Alfonso, si me permites darle la palabra a Abelardo y concluiremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy rápido, ¿no? Avancemos en la construcción de una plataforma progresista latina, ¿sí? Desde Canadá hasta Argentina, ¿sí? Y hay que ser audaces, como dice Steve, ¿sí? Hacia adentro, ¿qué es la audacia? Hay que recuperar grados de autonomía económica, ¿sí? Y tenemos que superar las políticas progresistas de demanda que son keynesianas, ¿sí? Tenemos que avanzar en políticas de oferta progresistas, ¿sí? Y estas políticas de oferta tienen que centrarse en la producción de bienes básicos, ¿sí? Recuperar la autosuficiencia alimentaria en México es vital. El cuidado de la ecología, ya señalaba el compañero Jorge, ¿sí? El problema del agua, pero no es el problema del agua. Es el problema de todos los recursos naturales. Hay que ser audaces en esos programas. En México lo que estamos planteando es aprovechemos esta crisis, ¿sí? Para plantear un programa de reconstrucción del país devastado por 40 años de políticas neoliberales. Y en lo externo es muy importante, tenemos que crear un frente en contra de las dictaduras de abolición de la deuda externa, ¿sí? Y tenemos una base, ¿sí? Tenemos gobiernos progresistas, Argentina, México, hay que dar la batalla al interior, estos gobiernos no son monolíticos, hay que dar la lucha al interior de estos gobiernos, pero las poblaciones de América Latina ya estaban reaccionando, ¿sí? Las manifestaciones en Chile, en Ecuador, ¿sí? Lo que indican es que la gente está harta del neoliberalismo, ¿sí? En Brasil, yo confío en los camaradas brasileños, tuvieron un feo accidente, un golpe de estado blando, un accidente, ¿sí? Pero estoy convencido de que tenemos la masa suficiente y la labor es esa, la labor es construir un programa latinoamericanista y más allá internacionalista en todo el continente. Muchísimas gracias, Abelardo. Si me permiten, por favor, no quisiera que terminara esta magnífica discusión, pero bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que dar fin al panel. No dudo que continuaremos teniendo estos diferentes debates en nuestros círculos académicos e intelectuales particulares. Quisiera agradecerles a todos por su participación. Los invito a que estén pendientes de nuestros próximos eventos patrocinados por Latin American Perspectives y the Latin American Studies the Program for Latin American Studies in UCR. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén bien. Aquí damos cierre al panel. Gracias, mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Aplausos. Gracias a todos, sí, gracias. Y gracias, Romina, por ser un gran trabajo. Alfonso, a ti, Alfonso, y a tu equipo, muchas gracias. Gracias. Y a Alex también. Alex, muchas gracias por todo tu apoyo técnico. A todos los participantes. Y a Ron. Todos los...
Muchas gracias. Muy bien hecho. Muchas gracias por todo. A ti, Ron, gracias. Y a tu equipo. Hasta luego. Bye, everybody.